Alejandra Rubio y Carlo Constancia están atravesando uno de los momentos más bonitos de sus vidas, de eso no cabe duda. La pareja está feliz con la inminente llegada de su primer hijo y están viviendo las últimas semanas de embarazo de la joven, mostrándose, más que nunca, como son en la intimidad, ante el público. Si bien, cuando salió a la luz su relación, hace unos 9 meses, se mantenían discretos ante las cámaras y, sobre todo, en redes sociales, ahora no dudan en gritar su amor a los cuatro vientos y compartir sus imágenes más románticas e íntimas. Bueno, Alejandra, y es que Carlo tiene sus redes sociales completamente vacías. Ha sido, por eso, ella, quien ha compartido este último gesto que ha conquistado a todos. Y con todos incluimos, especialmente, a la que será una de las superabuelas del bebé, Terelu Campos. La joven ha sacado a relucir su lado más influencer y ha compartido sus estilismos de los últimos días con sus 337 mil seguidores en la red. Outfit check, ¿cuál es vuestro favorito? Escribe Alejandra junto a varias fotografías donde muestra sus looks desde el ascensor de su casa. Pero no aparece sola, en algunas de esas imágenes aparece acompañada y acaramelada de Carlo y van a juego. Un gesto que ha enternecido a todos. Una de sus seguidoras, incluso, les escribe, no sé cómo no os habéis encontrado antes. Sois tal para cual, junto al emoji de un corazón. Tampoco han pasado desapercibidas para Terelu. La colaboradora de televisión no ha dudado en comentar la estampa, para mí todos. Corazón inquieto, corazón inquieto, corazón inquieto. Un comentario que demuestra que no solo la relación madre e hija es irrompible, sino que el nuevo yerno ha logrado conquistar a la hija de María Teresa Campos. También denotan, como no podía ser de otra forma, que a ojos de una madre. Todo es precioso. En las fotos, Carlo aparece besando la cabeza de su chica de forma cariñosa mientras ella sostiene el móvil y posa ante el espejo. Ambos lucen atrevidos, looks a los que no les faltan detalles. En la primera imagen, la pareja apuesta por el vaquero como foco principal de su look, aunque Alejandra luce un bolsazo animal print que ha acaparado todas las miradas. Él, por su parte, cubre su cabeza con un gorrito marrón, a conjunto con la cazadora de la futura mamá, mientras ella luce uno negro. Todo pensado. Ocurre lo mismo en la segunda foto, donde el negro es el color rey de sus estilismos. En esta ocasión, ambos lucen gorrito y sudadera en color negro, y pantalones vaqueros. En la tercera imagen, Carlo ha escogido un look bastante parecido al primero, con la misma cazadora vaquera forrada por dentro en borreguito, aunque esta vez luce camiseta y no la sobrecamisa de cuadros que apreciamos en la primera. Quien sí apuesta por los cuadros es Alejandra, que aparece con un conjunto de camisa y pantalón que acompaña con una cazadora marrón y su infalible gorro. En el resto de las imágenes, ya solo aparece Alejandra Rubio, aunque también demostrando que sigue siendo fiel a su estilo aunque haya tenido que adaptarlo a una versión premamá. Alejandra y Carlos serán papás en diciembre, antes de que acabe el año, y no pueden estar más emocionados con la noticia, que llegaba a sus vidas cuando la pareja llevaba saliendo, únicamente, unos 2 meses. Aunque, al enterarnos nos agobiamos muchísimo, confesaba la propia Alejandra al anunciar su embarazo, siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo, y este bebé está siendo muy querido, ya, por ambas partes de la familia. Los primeros meses de embarazo no fueron fáciles para la joven, que confesaba estar teniendo, de todo, pero el actor está siendo un gran apoyo para ella. El cuerpo empezó a hacer cosas raras, cansancio, muchas náuseas, he tenido de todo, aseguraba. Un hecho que Carlo confirmaba, no lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe de tener, y es que Alejandra asegura que su chico, me ha aguantado muchísimo, algo que él tiene claro que seguirá haciendo, faltaría más. Entiendo esos cambios de humor y las náuseas, así que intento estar con ella. Una de las primeras en enterarse de la noticia fue la propia Terelu Campos. Mi madre es increíble, aseguraba Alejandra, que pasa mucho tiempo en casa de su madre y no dudó en contárselo la primera. Me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría, confesaba Rubio, desvelando que su madre ya la notaba algo nerviosa en los últimos días y cree que lo sospechaba. También se lo tomó con mucha felicidad, Mar Flores. La madre de Carlo Constancia, alucinó, tal y como desvelaba el actor, pero está, súper contenta. Ambas se van a convertir en abuelas primerizas y no podrían estar más entusiasmadas con la idea.